Güey, yo yo no puedo creer. Míralo ahí, míralo ahí. Pero vecina, ¿y qué es lo que le pasa a vecina? Ay, ayúdame, vecino. ¿Qué? Pero usted viene como que le están carrera y hasta de calza. Sí, que fue que me escapé de la casa, mi marido me tiene secuestrada, no puedo decir otra cosa, porque no me deja salir. No, la, mire, mire, mire. Ay, mi madre. Coño, porque me tenía. ¿Y, pero usted tenía que ir a la policía o algo, ponerle una demanda a ese hombre? No, a la policía no, eso fue demasiado. Pero yo voy a tratar de ayudarle entonces, voy a ver qué hago. Por favor, ¿cómo la puedo ayudar? Dígame, güey. No sé. Llévame para su casa, escóndeme lo que sea, pero yo no quiero que me vaya. Es que esconderle en mi casa y más que la mujer mía está en la casa va a ser un problema, vecina. Pero tengo que hablar con ella primero. Le explicamos, no sé. ¿Cómo hablar con ella? Entonces me va a encontrar él. Eso tengo que dar cuenta porque yo hice cosas. Tú saliste así, fue. Corrí, me tiré por la ventana, vecino. Yo mataba. Ahora se me escapó ella. Mira, se cortó el cabello, fue. Oye, eso, regoso usted cae, se puede ver por ahí. No te apures, que yo la voy a buscar. Sí, pero le explicamos a la mujer suya, lo que sea, no sepa. Vamos. Que... Me... Mira, ¿qué fue lo que te dije a ti, güey? Ey, suéltala. Por favor, no me toques, por favor. ¿Qué fue lo que yo te dije a ti? No fue que no me salga de la casa. Pero dime si no fue que no me salga de la casa, yo te bueno, dije no a ti. No le hablas así. Compañero, por favor, yo soy el esposo de ella. Tú hablando con ella, por favor, no se meta en cosas de pareja, yo. Por bien. Favor, no se meta en cosas de pareja, le estoy diciendo. Está bien que no tengo que meterme en cosas de pareja, pero no la trate así que yo la dama. ¿Cómo que así yo tengo que tratarla? Porque no me puedo salir de la casa y si va a salir tiene que salir conmigo cuando quiera que vaya, ¿oíste? Ah, pero... Tú sabes que te lo tengo dicho eso. ¿Y es una esclava que tú tienes yo en tu no casa? Sé que lo que yo tengo. Algo así, una esclava. Eso no puede estar pasando, ¿no? Compañero, estoy diciendo que no se meta en cosas de pareja, por favor. Pero no la apriete, no la apriete. Suélteme, suélteme, oye, suélteme. Suélteme. Pero es que lo que tú estás privando de que un hombrecito, de que pues tú tienes una enganchada ahí. Yo no sé, yo puedo tener una, por todo dos, puedo tener tres, puedo tener lo que sea, pero yo soy un hombre. Es que oye, yo también soy un hombre. Ay, yo no quiero estar con ese tipo, mamá. Ay, Dios mío, por favor, ayúdame. Tú lo que tienes. Tú pásame, tú sigues tu pasillo derechito y ni siquiera mira para esa puerta, ¿viste? Pero no tengamos problemas. Suelta esa que tú tienes enganchada y métete eso. Conmigo. Suelta eso. Que yo soy un hombre, ¿viste? Una advertencia que te pusiste. Una advertencia que me pusiste. No, pero esto no puede estar pasando. Y él privando a un hombrecito de que porque tiene una enganchada. Pero yo voy a tener que hacer algo. Yo voy a tener que ayudar a esa mujer porque esto no puede estar pasando aquí. Óyeme, óyeme. Entonces tú te me querías escapar como que tú eres la que sabe de aquí, ¿verdad? ¿Tú también querías escapar entonces? Oye, me mira. Te tengo dicho que de aquí tú no la vas a sacar un pie. Tú de aquí no la vas a sacar un pie. Porque si tú vas a salir de aquí, tienes que ser conmigo y como quieras, conmigo ni con nadie. Tú sabes de aquí tienes que estar trancado aquí 24/7, ¿oíste? Yo no quiero estar contigo. Oye, me mira, tú tienes que estar conmigo obligado, ven. Me duele. Ah, tú no quieres estar conmigo. Ahora que. Ven, 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 que te voy a trancar el cuarto. Muévete. Ah. Oye, me mira. A partir de hoy aquí que tú estás trancada aquí, tú me vas a sacar un pie de este cuarto, ¿oíste? No, por favor. Que no, por favor, de que tú verás que yo soy el que sé, yo soy el que manda aquí, ¿oíste? Por favor. Espérate, espérate, una pregunta, ¿verdad? La tijera con que tú te vas cortando los cabellos, yo tampoco la dejaste la tijera. Que tengo que hacer hoy en el cuarto rápido con esa tijera. Ay, en el mueble. Qué bueno que fue en el mueble que me dejaste, ¿oíste? Y espérame que vengo ahora. Ay, Dios mío, por favor, ayúdame. Óyeme, no te apures, que a ti se te va a acabar todo el relajo de estar escapando. Te voy a poner más fea para que nadie te haga caso. Para que solamente el único que te haga caso soy yo a ti. Porque no te apures. ¿Tú te quieres cortar los cabellos? Yo te los voy a arreglar ahora. Ven acá, ven acá. Párate, ven acá. Ven acá. Entonces tú te estabas cortando los cabellos con la tijera, ¿verdad? Te estaba cortando los cabellos con los tijeras, ¿verdad? Sí. Por favor, coopera conmigo, ven, por favor, coopera. No, voltea. Por favor, oye, no me lo... por favor, muévete, ven. Muévete, ven. Tú no te vas cortando los pelos. Tú te vas a cortar los cabellos ahora. Tú te lo vas a cortar. Permiso, tú te vas a cortar los cabellos ahora. Ya pues, tú te vas a cortar los cabellos. ¿Tú no querías que te corten los cabellos? ¿Tú no querías? Ay, por favor. ¿Tú no querías? ¿Tú no querías que te corten los cabellos? ¿Tú no querías? ¿Tú no querías que te corten los cabellos, ¿Tú no querías que te lo corten los cabellos? ¿Tú no querías? Míralo ahí. Eso no es lo que tú querías. Míralo ahí. Míralo ahí. Eso no es lo que tú querías.
Y mira, yo tengo por seguro que de hoy en adelante, hoy, tú no me sales de la casa y más de este cuarto. No, por favor. No me sales de aquí. Por favor, permiso, no me... suéltame. No me dejes trancar. ¿Tú sabes por qué estoy haciendo esto? ¿Tú sabes por qué te lo estoy haciendo? Óyeme, porque te amo de verdad y yo quiero estar contigo realmente, pero tú como que no entiendes lo que yo te digo y... eso es lo que tengo que hacer, es la única manera. Pío, papi, yo puedo estar contigo al lado tuyo el día a día. Oye, tú puedes hacer lo que tú quieras ya, pues tú no quieres que te corten los cabellos. Y te voy a poner seguro ahora mismo para que no me salga. No, aquí. No. Mi mamá. Ahora no va a abrir la puerta. Yo a ver quién que se piensa como ese. Vecino, mire, le voy a saludar y de milagro a Dios. Pero dígame, a ver, ¿qué es lo que usted quiere? Yo le vengo a pedir excusa, vecino. No, ¿cómo excusa? De un ratico a otro no me viene a pedir excusa. No, a mí. Porque en verdad yo no tengo que meterme en relaciones de entre marido y mujer. Claro que no, pero que decía un plan que usted está haciendo conmigo, que hace una trampa. ¿Qué plan, vecino? Y ahora yo le vengo para hablar con usted porque usted me dé un par de consejos, porque la mujer mía se está portando mal para saber cómo tratarla. No, yo no creo en eso. ¿Y usted me asegura a mí eso de verdad? Porque usted ahora mismo me estaba diciendo otra cosita ahí, como que no me apure. No, porque yo estaba venía cansado del trabajo y ella me chocó sin querer, la mujer suya, y estaba alterado. Por eso fue que yo le hice vaina, pero yo vine a hablar con usted y a pedirle excusa. No, vecino, pero usted tiene que preguntar la cosa primero, a ver qué es lo que está pasando y más entre una relación de pareja, porque usted no puede estar ahí que tirando aventuras así, fácilmente se puede encontrar un problema o le pueden dar un golpe. Y por ahí se va la cosa, ¿usted sabe? Entiendo, pero yo vine a pedirle excusa y a usted, si usted me va a explicar la situación que está pasando, usted me la explica. No, vine a pedirle excusa, fue. No, vecino, yo le explico lo que sea, está un ching más y ahí no importa, pero si le puedo demostrar confianza, si usted me puede demostrar confianza a mí, yo se la digo de una vez, pero de un ratico a otro, sí, que usted me ofendió allí, me dijo que no me apure, me amenazó, ahora va a venir que lo excuse y eso. No, porque tú sabes que tú me amenazaste. Oh, vecino, pero es mi esposa y yo tengo que amenazar a cualquiera por ella. Yo hago lo que sea por ella. Yo entiendo, pero ya, oye lo que vamos a hacer. Usted me va a explicar la situación y yo voy a llamar a una chica para que festejemos aquí. Pues está bien, entonces, vecino, a confianza le voy a explicar, no me tire para adelante. No, usted sabe, no, lo dejé allí. Usted sabe que yo estoy armado, vecino, y puedo hacer cualquier cosa, cualquier locura yo. Yo lo sé. Bueno, le voy a explicar, mire, está pasando lo siguiente es que yo a esa mujer la amo... Güey, con todo mi corazón, en verdad. Yo quiero estar con ella por siempre y para siempre. Y ella últimamente está que ni siquiera quiere estar conmigo ni nada. Y que no me quiere, que no me ama, que un grupo de un sinnúmero de cosas. Entiendo, vecino. Sí, de verdad, no, yo quiero que ella esté conmigo. Usted vio que yo la jalé por los moños ahorita. E incluso yo le picoteé los moños y adentro en el cuarto de ese tranca ahí. ¿Pero por qué? Porque no quiero que ella salga de aquí, para que no vaya a conseguir otro hombre por ahí. Y por eso fue que le piqué los cabellos, la puse fea. Para que nada más encontrarme la bonita yo. Pero está bien, déjame yo llamar a la chica para que venga y festejemos aquí. Ah, no, pues mira a ver, llámeme una para usted porque yo tengo la mía ahí, ¿usted sabe? Está bien, yo la voy a llamar. Y me siento conforme con ella, mira a ver, dele. ¿Dónde tú estás, Rachel? Claro, pues tú sabes que estamos a pagar el servicio para que frene para acá. Sí, tú sabes dónde estamos, el residencial, ven. Hasta yo se lo pago, si usted no tiene, tranquilo. Está bien, y ya me dijo que viene para acá ya. Ah, pues está bien, entonces. Cuando tú vengas, me llames, yo te digo la habitación cuál es, ¿oíste? No, pues está bien, vamos a hacer un par aquí arriba, en verdad, porque hay que celebrar. Y yo estoy seguro que la mujer mía va a estar contenta ahora, porque eso es lo que ella quiere, party, fiesta, usted sabe, está feliz. Y... No, si nos ponemos a festejar, usted va a estar con ella y yo sí, voy a estar de sí, una. Sabes sí, de que, verdad. Que vamos a estar bien, pero vamos a sentarnos entonces. Vamos a darle, vamos a darle. Y ándate al baño, vecino, me estoy orinando. Ah, el baño está para allá atrás, vaya, mire, déjame ver. Ahí en el medio, dale para allá. Está bien. Ay, Dios mío, ese hombre, mira cómo me cogió todo como un... Ay, Dios mío. ¿Dónde está la vecina? Ay, por vecina. Favor, vecina, tranquila, vecina, que por ahí viene la ayuda ya. ¿Oye, oh, vecina? Sí, vecino, ok. Dese tranquila. Bueno, ojalá y el vecino no sea un plan que tenga conmigo. Hay eso, sí, que si me viene a mí que con una cuica que de plan, tenemos problemas serios. Gracias, señor. Güey, ¿qué es lo que tú haces ahí? No, se me cayó esta pulsa. Te estoy siendo cuidado, que mira, fui a buscar la vaina allí, ¿viste? No, fue la pulsa que se me cayó. Pero la estaba buscando. Ven, que me siento allí. Estaba en el baño. Siéntate allí, camina, ven. Yo estoy en el edificio. Ah, ok, yo estoy cerca ya, ok. Sí, voy para allá.
Pero a ver, vecina, yo creo que fue la chica que llegó ahí. Hola. Oh, llegaste. ¡Ey, vecino! Hola, señorita. Hola. ¿Qué tal? Todo bien. Te dije a ti que era una sorpresa que te tenía. Siento. Pensándolo bien, vamos a tener que hacer un intercambio aquí. ¿Usted qué sabe entonces? ¿Bregamos? Sí. ¿De claro. Te deja? No importa. Siéntate aquí, ven. Siéntate aquí, ven. La puerta, por favor. ¿Y entonces con quién es el trabajo? Bueno, el trabajo era con el vecino, ahora es conmigo. ¿Estás dispuesto? Oye, lo que sea. Ah, pues vamos a darle, yo tengo un jueguito para ti, entonces. ¿Qué tipo de juego tú tienes? Oye, no me importa, cualquier juego, oye. Es más, olvídate del tipo de juego, cualquier juego que tú quieras. ¿Quieres saber? Claro que sí. Oye, pero ven, de una ¿te vez. Gusta? Claro que me encanta. Y una vez ahí mismo. Vecino, pero entonces yo voy para donde está la mujer suya. Dale para allá, vecino. No, no, espérese, vecino. Dime, ¿tú estás segura conmigo? ¿Y tú tienes esposa? Claro que sí, pero ella está por allá adentro. Pero, ¿y por qué no está aquí? Si se supone que es una oferta para, no. Para divertirnos. Yo prefiero tenerla así a distancia de ella que está aquí. Bueno, ¿verdad? Pues, vamos a jugar. Vecino, ¿está bien? Dale para allá, ¿dónde ella? Está bien. Ey, pero me está apretando un chin duro, y dale suave. Dale un chin suave, por favor. Vamos a empezar la acción. ¿Cuál es la acción? ¿Cómo que cuál supongo es la acción? Yo que tiene que ser en el cuarto, no aquí afuera. No, podemos hacerlo aquí. No, vamos para el cuarto, que mejor. A la habitación, vamos, ven. Espera un segundo. ¿Para cuál segundo voy a esperar? Yo estoy desesperado ya, güey. Papito, ven. Papito. Tu vecino. Pero es que es conmigo que usted va a estar, señorita, no es con él. Pero, señorita. Tengo para decirle que está detenido. Güey, dígame. Está que, detenido. Dígame. Todo lo que diga puede ser usado en su contra. Tiene derecho un abogado. Señorita, dígame. Vamos. Que esto es parte del juego, por parte favor. Parte del juego. Dígame que parte camine, del juego. Camine, que le vamos a explicar el juego ya en la delegación. Güey. Camine. Bro, mire, así fue yo confié en ti. Camine. Lo siento, pero tú no podías estar abusando de tu esposa así, de esa forma. Tú pensabas que era una esclava que tenía. Tranquilo, no te apures, que tú me la pagas, ¿eh? ¿Oíste? No importa, aquí somos dos hombres, ¿oíste? Todo lo que diga puede ser usado en su contra, le dije, ¿verdad? Yo tenía que ayudar a la vecina, en verdad. Ay, yo te agradezco muchísimo.